De hoy vamos a aplicar la técnica para realizar revoque fino y salpicré. Hay que tener en cuenta que las mezclas que vamos a utilizar son distintas a las anteriores, ya que son un poco más chirlas y van a ser más rápidas a la hora de utilizarlas. Las herramientas necesarias son las siguientes. Para el revoque fino necesitamos la zaranda y el fieltro. Para el salpicret necesitamos el balde, la batea, el fratacho, la cuchara, la mezcla y la máquina de salpicret. Como verán, ya tenemos la pared terminada. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es aplicar la técnica para realizar el revoque fino y también el salpicré. Así que acá les traje una de las herramientas que van a aparecer como nuevas. ¿Alguno tiene idea cómo se llama esta herramienta? Llana. No. Una zaranda. Una zaranda, muy bien. Bueno, esto por lo general tiene una trama que tiene distinta granulometría y eso me sirve para yo poder medir los granitos de arena. En el caso del fino, por lo general, tratamos de usar una zaranda lo más finita posible para cuando yo aplique la técnica, los granitos de arena sean los más finos posibles y cuando esté revocándola, no me raye la pared. ¿Está bien? Y acá aparece la otra herramienta que vamos a utilizar hoy. Es un fieltro. Nos va a servir para dar la terminación final. Esto seguramente cuando ya hayamos colocado el fino, vamos a ir mojando en agua de cal, lo que habíamos hablado, que ahora vamos a prepararla mientras se va asentando. Y le vamos a dar la terminación final, que esto todavía lo deja mucho más suave a la pared. Bueno, ahora lo que me interesaría saber es si se acuerdan cuáles son las proporciones del fino. Un octavo de cemento. Un octavo de cemento, ¿qué más? Un balde de cal aérea. ¿Un balde de cal aérea? ¿Y qué más? Y dos, partes de arena. Entonces tenemos. Dos partes de arena, un octavo de cemento y uno de cal aérea. Bueno, vamos a ir preparando eso y por otro lado también vamos a ir preparando el agua de cal. Vamos a poner medio balde de cal, el resto lo llenamos de agua para que se vaya asentando y nos vaya a servir cuando tengamos que utilizar el fieltro. ¿Bien? Bueno, vamos preparando el material. Ahí nomás, suficiente. Ahora con una cuchara.
Bueno, ese material ya sobrante lo vamos tirando a un costado que no lo vamos a utilizar. ¿Ven cómo van apareciendo piedras? Que son mucho más gruesas que la trama de la granulometría de la zaranda. Eso ya lo tiramos y vamos agregando hasta completar el balde. Bueno, mientras que vamos completando con la cal y el cemento, vamos sacando los baldes y vamos a ir colocando el material. Bien. A ver el cemento. Bien. Bueno, agregamos la cal. Y ahora lo que hacemos es aplicar el mismo método de mezcla que los anteriores. Vamos a aplicar el método, tirando las tres veces como corresponde. Para un lado, para el otro y volvemos al tercero. Bien, vamos a ir agregándole agua moderadamente. Ahí nomás. Bueno, y ahora vamos a ir empezando a mezclarla. Ahora lo pasamos al balde. Bueno, por otro lado vamos a ir preparando la pared, mientras que Lidio va preparando el agua de cal, así se va asentando a medida que nosotros vamos haciendo el revoque. Bien, bueno, el sector donde vamos a realizar nuestro revoque, vamos a realizar un paño aproximadamente 1,5 metros de largo, así que vamos mojando toda la pared de ahí para abajo. Bueno, ya tenemos la pared mojada, así que el paso siguiente es cargar el fratacho en la mitad sobre el filo y ¿alguno se acuerda cuál era el espesor que teníamos que darle de revoque fino a la pared? ¿5 centímetros? 5 milímetros, ¿eh? Estamos hablando de 0,5 centímetro, sí, muy bien. Bueno, esa es la medida que lleva de revoque. Fíjense cómo... Cargamos. Y quiero que aprecien bien el movimiento. Apoyo en la pared y le doy un grado de inclinación y lo que voy haciendo es estirando el material y aplicando un movimiento zigzagueante. Vuelvo a cargar. Repito la operación anterior. Apoyo, lo inclino y estiro. Bueno, ahora vamos a dejar que vaya tirando. El paso siguiente es que ustedes vayan cargando la pared con el material mientras este va secando y les explico cómo es el movimiento que van a tener que realizar. Es similar al trabajo que hicieron anterior en el revoque grueso. Así que no van a tener ninguna dificultad. Y por último va a aparecer la aplicación del fieltro, que ya tenemos el agua de cal preparada, así que cuando esto ya esté terminado, recién ahí vamos a utilizar el fieltro. Así que los invito a que empiecen a practicar ustedes, mientras que este empieza a secar.
El revoque ya está tirando, así que lo que vamos a hacer es limpiar bien el fratacho y vamos a empezar a hacer una prueba. Lo apoyamos bien plano, bien firme y vamos a aplicar el mismo movimiento circular que habíamos realizado cuando hacíamos el revoque grueso, ¿se acuerdan? Empiezan a apreciar cómo empieza a aparecer ya la pared, ¿eh? Más lisa, ¿eh? Fíjense en relación a un material que es el revoque grueso, ¿eh? Fíjense la textura que tiene esto, que es mucho más fino y va a parecer mucho más fino todavía cuando le pasemos el fieltro. Que en la parte de arriba, se nos está secando y sería conveniente que en este momento entremos ya con el fieltro. ¿Tenemos el agua de cal? Bueno, muy bien, María. Bueno, ya el agua de cal la habíamos preparado. Así que lo que vamos a hacer es moverlo bien esto. Ahí tenemos una maderita. La cual nos va a servir para bueno, vamos a ver si ya está seco. Lo que hacemos es mojar apenitas y vamos a empezar a pasar el fieltro. Inclusive ahora esto va a cambiar de tonalidad, seguramente se nos va a poner mucho más blanco. ¿Alcanzan a apreciar la diferencia? Bueno, una vez que ya tengo listo el sector este, sigo avanzando mientras que eso va secando y ahí quedaría ya terminada la parte de revoque fino. El oficio es una parte de la libertad del ser humano. Se han perdido los oficios. Esto es un canal digno para adquirir un oficio y sobre todo, bueno, está la cuestión económica. Se puede llegar sin tener dinero. Aprender cosas que en la calle no vas a aprender nunca. Nadie te va a enseñar las cosas. Tomé este trabajo como un segundo trabajo y después, bueno, me empecé a dar cuenta que, digamos, era muy gratificante ver a la gente cómo se iba contenta, porque una persona, por ejemplo, aprende un oficio. A mi vieja y a mis hermanitos. Ahora mi idea, quiero hacer otro curso, un curso de peluquería, porque me gusta la peluquería también. Y la albañilería lo van a hacer ellos, así que con todo lo que saben, van a levantar ellos su peluquería. Voy a seguir peleando, a ver si aprendo el curso de electricidad. Yo estoy construyendo mi casa, reconstruyendo mi casa. Sí. Ese es mi sueño. Thank you.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la técnica para realizar el salpicré. Fíjense que aparecen nuevas herramientas. Como en otras oportunidades habíamos presentado los materiales que íbamos a utilizar, acá tenemos el salpicré. Sirve para exteriores e interior. Viene en una bolsa de 30 kilos y lo vamos a preparar en el balde. Esto hay que ir preparando de a poco a medida que se va usando. Si no, se nos seca y después no lo podemos utilizar. Acá tenemos la máquina de salpicar. Es una máquina donde, si pueden apreciar, ahí adentro tiene unos peines que van pegando en un hierro y cuando pasan por ahí salpican el material que en este caso va a salir por esta abertura. Así que vamos cargando. La mezcla que vamos a utilizar es una mezcla inclusive mucho más ligera que esta. Van a ver que no es líquida, pero prácticamente es una mezcla muy ligera que me va a permitir salir con facilidad de la máquina de salpicar. Así que lo que les pido ahora es que empecemos a preparar la mezcla, mojamos bien la pared y les hago una demostración cómo se utiliza la máquina. El resto lo van a continuar ustedes. ¿Bien? ¿Eso reemplaza el revoque fino? No, esto no reemplaza el revoque fino. Son dos tipos de terminaciones totalmente diferentes, digamos. Ahora van a ver la textura, cómo me queda un salpicré y tienen para apreciar cómo queda un revoque fino. Así que no es que uno reemplaza al otro, son dos tipos de terminaciones totalmente diferentes. Eso uno puede elegir como terminación un revoque fino, un salpicre o otro tipo de terminación. ¿Está bien? Bueno, vamos a agarrar las herramientas. Les pido que vayan cargando medio balde de salpicre. Vamos a ir agregándole agua y a medida que uno le agrega el agua, el otro va moviendo la mezcla. A ver, alguien que agregue agua. Agréguele todo eso. Bueno, usted ya empieza a mover la mezcla. Eso, agregue agua, porque esta es una mezcla que van a ver que es todavía mucho más ligera que la otra. ¿Qué quiere decir más ligera? Que es una mezcla que va a tener más cantidad de agua todavía. ¿Se puede colorear el salpicré? Bueno, en realidad, si quieren, le pueden poner un material que se llama ferrite, que viene con distintos colores, entonces uno ya le puede dar una tonalidad, pero ahí hay que tener en cuenta que si yo Para un balde, le pongo tanta cantidad de colorante, tengo que respetarla en el resto de los baldes porque si no me va a variar la tonalidad. Por lo general esto se le da y después viene el pintor y se pinta como una pared tradicional. Bien, no agreguemos más agua. Ya prácticamente, fíjense cómo cómo queda la mezcla para colocar en la máquina. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es ir colocando el material. Bueno, ahí es suficiente. Bueno, lo que hay que hacer es buscar la posición en la cual yo voy a empezar a realizar mi salpicré. Digamos, lo que tengo que hacer es, si yo adopto ya esta distancia, ir manteniéndola constante, digamos, porque si no, me va a ir variando la granulometría de el salpicré.
Bueno, ven cómo va ya tomando la forma que queda salpicado, así que vamos a ir avanzando en el resto de la pared. Si uno tiene una pared ya pintada y le quiere cambiar la decoración, digamos. Bueno, es muy buena la pregunta. Se picre arriba de la pintura. Si el caso sería, nosotros tenemos esta pared que ya la tenemos pintada y no me gusta y quiero darle el salpicre. Bueno, yo no le puedo dar sobre la pintura el salpicre. Lo que tengo que lograr es que la pared tenga mordiente. ¿Por qué nosotros la dejamos rayada? Para que se pueda agarrar el material que yo le voy a dar. Si yo tengo una pared que está con pintura, seguramente le voy a tener que hacer o picarla por completo y hacer el revoque nuevo y darle el salpicre. O la otra opción es picar la pared para que pueda agarrar el salpicre. ¿Está claro? Bueno, así nos va a quedar el salpicre terminado. Vamos a repasar un poquito. A ver si recordamos, ¿cuáles fueron los pasos que adoptamos para llegar al trabajo terminado? En primer lugar, ¿qué hicimos? Mojamos la pared. Segundo, cuando presentamos las herramientas y los materiales. Primero, ¿cómo venía el salpicre? En bolsa de 30 kilos. En bolsa de 30 kilos, muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos cuando, cuando preparamos la mezcla? ¿Cómo preparamos la mezcla? ¿Qué pusimos? Pusimos agua, pusimos primero la mezcla. ¿Qué cantidad aproximada le pusimos en el balde? Medio balde. Fuimos agregando agua. ¿Y qué característica tenía la mezcla? Yo les había dicho que cómo era. Bastante líquida. Bastante líquida. Era mucho más rápida que las mezclas que habíamos utilizado anteriormente. Después, ¿qué apareció? La herramienta para salpicar. Muy bien. ¿Qué hacíamos con la herramienta? Introducíamos el material dentro de la herramienta y nos preparábamos para empezar a utilizarla. ¿Había una distancia aproximada? ¿Podía arrimarme, alejarme a gusto o mantenía algo, una línea constante, es decir, la misma distancia en todo el recorrido? Habría que mantener una línea constante todo el recorrido. Ahí nomás, suficiente. Ahora con una cuchara. Ven cómo van apareciendo piedras que son mucho más gruesas que la trama de la granulometría de la zaranda. Las mezclas que vamos a utilizar son distintas a las anteriores. El paso siguiente es cargar el fratacho en la mitad sobre el filo. Cargamos, apoyo en la pared y le doy un grado de inclinación y lo que voy haciendo es estirando el material y aplicando un movimiento zigzagueante. Apoyamos bien plano, bien firme y vamos a aplicar el mismo movimiento circular que habíamos realizado. Mojar, apenitas. Bueno.
vamos a ir agregándole agua. Bueno, usted ya empieza a mover la mezcla. Bien, no agreguemos más agua. Ya prácticamente, fíjense cómo queda la mezcla. Van a ser más rápidas a la hora de utilizarlas. Lo que tengo que hacer es, si yo adopto ya esta distancia, ir manteniéndola constante, digamos, porque si no, me va a ir variando la granulometría de el salpicrés. Yo daría por terminado entonces, si quedó todo en claro, si alguno quiere repasar algo, si no, nos vemos la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, listo. Vamos a lavar las herramientas, como es de costumbre. No se olviden que tienen que quedar limpias para la próxima clase.